esperado una ocasión. Thank you.
Tenemos que arreglar esto, pero ya. Thank you.
Ya está. Los otros sectores ya estarán abiertos. Es hora de que le cuente a Emily por qué he venido. Correré el riesgo. Deberíais conoceros.
Cuando los transformadores y las bombas funcionen, podremos bajar la temperatura a un nivel seguro. Espero. Tengo que irme. Sí, a levantar el bloqueo.
Dicen que la nueva directora lanza objetos a más de 6. ¡Una mierda! Si lo máximo que he visto registrado son 2. Jesse, lo has conseguido. Y has levantado el bloqueo interno. Hablemos, Emily. Sí. Mira, Emily. A la mierda, se lo voy a decir. No te lo he contado todo. Tengo un hermano menor, Dylan. De pequeños encontramos un viejo proyector en el vertedero de Ordinary. Las diapositivas creaban portales a otros sitios y entraron cosas malas. Y ya está. El resto se queda dentro. Pero también tras una de las puertas encontramos algo. Un ser. ¿Un ser? ¿Qué clase de ser? Es difícil de describir, pero nos ayudó. Conseguimos desconectar el proyector. Todo lo malo que había entrado se había ido. Después vinisteis e intentasteis capturarnos. Yo escapé. Dylan no pudo. Le dejé atrás. ¿La agencia capturó a tu hermano? Sí. Encubristeis todo. Nadie me creyó. Solo quiero encontrar a Dylan. Llevo buscándole desde entonces. ¿Qué fue de ese proyector? Tiene pinta de ser otro objeto de poder. Pensaba que vosotros, la agencia, os lo habíais llevado, junto con Dylan. Primera noticia. Aunque en este lugar todo es confidencial. He mirado los archivos de SMA de Ordinary desde que te fuiste. Trench y Darling estuvieron involucrados. Reservaron gran parte del sector de contención para él. El caso lleva inactivo mucho tiempo. No sé si quedará algo. ¿Puedes hablarme más del ser que encontrasteis? Esperemos que os llevéis bien. Lleva en mi cabeza desde lo de Ordinary. Me trajo aquí. La llamo Polaris. ¿Como la estrella polar? ¿Sabría Polaris lo del GIS? Si te ha introducido aquí durante el bloqueo, poder no le falta. Esto podría explicar los resultados de la prueba. Tus datos son increíbles, Jesse. Estoy consultándolo con la base de datos ahora y coincide con 2 entradas de los archivos de Darling. Por desgracia, no puedo acceder más que a los códigos de archivo. Uno era P6, lo que indica un posible candidato a director de la agencia. Esto fue hace años. Dylan. ¿Es Dylan? La otra entrada habla de algo llamado Hedrón, que debe de tener alguna relación con los amplificadores de resonancia hedrónica. Solo sé que Marshall fue al sector de investigación a asegurar la producción de ARE cuando llegó el GIS. Parece que Marshall es la mejor baza para llegar a Dylan. Tengo que encontrarla. ¿Cómo llego al sector de investigación? Usa mi llave. El ascensor de sectores te llevará allí. Marshall es la siguiente. Emily me habló de Ordinary. Mis poderes están conectados con el pasado de la agencia. Estoy cerca de algo. ¿No lo sientes? Se acerca algo. Nos turnamos para venir de visita. Te ayudé, por lo tanto, me debes ahora. Cuando llegue el momento, te llamaré.